Hola y bienvenidos de nuevo aquí a KTS Gameplay. Soy Jos Herrero, estamos aquí de nuevo en el Until Dawn. Juegazo, donde lo haya, sigo jugándolo, esperando que ya venga un poquito de ese terror que tanto me prometieron. Así que nada, vamos a reanudar la partida. Vamos a continuar donde lo habíamos dejado. En este caso estamos con Sam, este sería nuestro quinto capítulo aquí en el canal. Estamos en el capítulo número 2 y estamos con Sam en el baño. Así que nada, es hora de avanzar con Sam y ver un poco qué nos depara este capítulo. La verdad que cada vez las cosas, pues los sustos, me da un par de sustos, pero nada de miedo, sino lo típico de animalejos que aparecen de la nada. ¿Qué ha sido eso? Este juego juega mucho con la atmósfera, ¿eh? A ver... Aquí hay una... ¿Qué es esto? Esto antes estaba cerrado, ¿no? A ver... ¿Hay un diario o algo? No. Esto antes estaba cerrado. Vamos a ver qué es. Aquí hay un objeto. Tarjeta para tatuaje. Las cosas de Hannah. Vale, es lo mismo, es lo mismo. Es que he visto el brillo, claro, como el brillo aquí, lo bueno, bueno, allí también al fondo ya sé que hay algo por el brillo. Es algo que se ve bastante. Esto parece, sí. En este caso, esto es el cuarto de Hannah Washington, por lo que estoy viendo. Feliz Navidad, con cariño yo. Vale, esto no hay nada más, creo. Oh. Está muy currado, lo que es el juego, la verdad que es flipante. Aquí tenemos Party Invite, invitación a la fiesta. Vaya gana. Mike, oh, está muy pillada por Mike. Esto es una especie de... ¿Qué es esto? A ver. Todo esto supongo que son las pistas, pero bueno, claro. Es normal que en el cuarto de ella, de Hannah en este caso, haya muchas pistas de las hermanas. Un test de compatibilidad, madre mía. Qué tiempos aquellos de las revistas, ¿no? Para todas las chavalas ahí, ¡ay! La revistilla. Pues nada, aquí lo tenemos. Y bueno, vamos a seguir investigando. La verdad que es que el clima que te genera con las sombras, con las luces, flipante. O sea, me encanta. A ver, por aquí creo que no hay nada. Vamos a ver por aquí. Aquí sí que hay algo, a ver. ¡Ostras! Esto era lo... Esto es la postal del interrogatorio del doctor... ¿Está interrogando a Hannah? Madre mía. Bueno, descubrimiento importante, creo, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver aquí, porque es que realmente lo que no sé es por dónde tengo que ir. Tengo que buscar a Josh. A ver... Esto está cortado, ¿no? No hay manera de pasar. Aquí estaba el baño. A ver, aquí hay algo. Ah, no, vale, es una puerta. Máscara. Vamos. Ya hay mayor. Yo apuesto que acabaremos con mandar. Puedes conseguirlo, tío. Confiamos en ti. Por aquí ya no veo nada. Sí, totalmente. Ánimos, Jos. Ánimos. Esta es la parte que buscamos. Estuvimos mirando con... Vale, banda de idiotas, ¿sabéis qué? Tengo una idea para vosotros. ¿Qué? Vale,
Estoy seguro de que en algún rincón de este sitio teníamos un tablero de espiritismo. ¿Una qué? Vaya, ¿tienes un tablero de espiritismo? Lo del espiritismo es basura, tío. No funciona. Error. Lo hacíamos constantemente yo y... Oye, Josh, no tener agua caliente puede ser un problemilla, ¿no crees? Sí. Sí, tan solo tengo que encender la caldera. Está en el sótano. A ver si podéis encontrar el tablero de espiritismo. Chris, vamos. Será como buscar un tesoro. Sí, vale. Supongo. Genial. Temas que no hay que tocar mucho, pero los tocan, ¿eh? ¿Te vienes a dar una vuelta? Y bueno, nosotros a la caldera. Voy a aprovechar, a ver si me deja. ¿Esto qué es? No funciona el televisor, vale. Voy a ver si por aquí me deja alguna cosa, algún detalle o algo. Vamos a aprovechar un poco para explorar la casa. No se ve nada. ¿Aquí hay algo? Un mensaje nuevo. Mensaje nuevo. Hola, señora Washington. Soy yo otra vez, el sargento Tate. Me temo que tengo malas noticias. Hemos revisado los archivos del caso y no hay nada que hacer. Es un hombre libre y no estamos autorizados para restringir sus movimientos. Sé que no es lo que quería oír, así que llámeme si quiere conocer más detalles. No hay más mensajes. Esto creo que ya lo teníamos, ¿no? Sí. Era la graduación. Esto lo hemos visto ya con Chris. Es que el problema aquí es que realmente con la poca luz que hay, tampoco me veo mucho. Que bueno, que realmente es lo que mola, la atmósfera que te genera el juego, la verdad que es brutal. A ver, por aquí es que, bueno, ya me estoy aprendiendo un poco la casa, ¿no? Aquí se baja, ¿vale? Aquí bajamos abajo. Estamos siguiendo a Josh. A ver. ¿Viste que mandé a Chris y a Ash juntos en una misión? Me pareció que les vendría bien estar a solas. Qué pillín. Lo cierto es que hacen buena pareja. Ojalá se dejasen de tonterías y se lanzasen. Joder, es que tan solo necesitan algo que los una, ¿sabes? Algún tipo de evento traumático que los lance a los brazos del otro. Es que a este paso acabarán en un asilo de ancianos antes de que Chris mueva ficha. Y bueno, esto aquí también creo que es la que vi cuando inspeccioné con Chris, ¿no? Sí, esta ya la vimos también, ¿vale? No ha pasado tanto tiempo, pero bueno. Por aquí no hay nada, por lo que veo. A ver. ¿Sabes, Sam? Dime, Josh. Tan solo quería decir... ¿Qué? Que significa mucho para mí que hayáis venido todos este año y, bueno, que tú hayas venido. Josh, en serio, tío, hemos venido por ti. Vamos a superar todo esto juntos. Tan solo quiero que lo pasemos bien, ¿vale? Esto es una puerta cerrada. A ver si se ha metido por aquí. Oye, cuidado al pisar. Creo que voy a poder sobrevivir a unas míseras escaleras. Hay un escalón roto realmente. No veo nada. He visto una luz. Espera. ¿Qué es esa luz?
perdona por haberte hecho bajar aquí. Oh, si con esto consigues agua caliente, no me importa. Bueno, tampoco me gustaría demasiado que bajases tú sola, ¿sabes? ¡Joder! Menudo sitio más tenebroso. Sí. No es recomendable bajar solo. Un cuadro. De una casa, simplemente, esto no creo que sea pista. Realmente siempre había visto antes de hablar con un personaje, intento explorar por si aparece alguna cosa, algún objeto, pero de momento aquí no veo nada. En este caso parece por aquí, yo no veo nada. El bate tendrá algo, supongo, alguna. Ha debido de ser duro jugar al béisbol con tanta nieve. No fue en invierno, idiota. Bueno, solíamos venir en verano y nos lo pasábamos en grande. Venía toda la familia, mamá, papá, mis hermanas. Era una competición muy reñida, lo dábamos todo en el campo. En fin, no se puede volver atrás. Hay una nueva realidad, ¿verdad, Sam? En fin, se supone que debo arreglar este chisme. Vamos, ¿no? Al tajo. Y acabamos esto rapidito. ¿Puedes sujetar esto? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido qué? Dame el luz aquí para ver lo que estoy haciendo. Esto es lo peor, cuando no me tengo que mover el mando. Lo que hago es apoyarme en las piernas realmente. Muy bien. Ya está. Me apoyo el mando, cojo, me apoyo en la pierna y ya. O sea, así es lo más fácil para que no. Tenemos que aumentar. No me ponga como que me he movido y tal, porque realmente mantenerlo en las manos y levantar, creo que es un poco el lío a veces en este caso. R2, mantener y girar. On. Mucho mejor. Vale. Chócala. Uf, justito el cuello también. Sí. Casi lo pierdo. Cosas y ninguna agradable. Déjalo ya. Te estoy haciendo un yos, ¿eh? Menudo susto te has llevado. Vamos a devolvérsela. Dios mío. No te muevas. ¿Qué? ¿Tienes algo detrás? Sí, claro. ¿En serio? ¿Hay algo ahí detrás? ¡Me pillé! Vale, punto para ti. No hizo nada. ¿Qué? No. ¿Cuándo conseguiste el primer punto?
¿No empieza por 30? No, por 15. Ah, oh, bueno, a mí me gusta más el Big Bang. Vale, tú también has oído eso, ¿no? ¿Josh? ¿Qué? Tiene un ritmo extrañamente regular. Pero no tiene nada de normal. Deberíamos ir a comprobarlo. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si fuese una tubería a punto de estallar o algún problema con el horno? No creo. Yo en tu lugar no querría que todo este lugar estallase. Tiene miedo. Sí, vale. Aquí he visto yo cosas. Aquí hay algo. Hay un montón de cosas de pelis viejas. ¿Cómo iba a desaprovechar una oportunidad semejante? ¿Va? ¿En serio? ¿Estabas metido en todo esto? No, pero ojalá. Ojalá lo hubiese estado. Puedo admitir que es posible que tu estúpida bromita tuviese algo de coña y todo. Maestro chistero. No he dicho nada sobre tus chistes, solo que tu bromita fue tonta. Estaba realmente acojonada, admítelo. ¡De eso nada! Venga ya, pero si te has meado Josh encima. Por amor de Dios, ¿qué llevas puesto? He escuchado la llamada. Oh, por favor, dime que vas a hacer voto de silencio. Vale, vale. ¿Has encontrado eso, al menos? Tototochón. Aquí está el billete al reino de los espíritus. Mirad, ¿sabéis qué? Paso. Ya he tenido bastantes sustos por esta noche. En mi bola de cristal veo un baño caliente. ¿Vale? Divertíos. Oh, tened cuidado con Josh. Es un maquinador. Vale. Y bueno, con esto un poco termina creo que la parte de que por... Bueno, tenemos a J. Hill. Vamos a hacer el todo hasta aquí. Hacemos, también completamos en este caso lo que sería el análisis. Por lo que me han comentado en los comentarios, y ahora ya lo sé, al final de cada capítulo no antes sale este señor y nos hace un análisis. Así que esto determinaría el final del capítulo 2 de dentro del juego, ¿vale? La gente que teme a la soledad, a sentirse aislada. ¿Compartes este miedo? ¿Así? ¿Por qué? No se refleja para nada en tu forma de jugar, ¿cierto? Estas cosas son bastante gores. Y ahora profundicemos un poco en los sentimientos que tienes hacia otras personas.
qué valoras positivamente de ti y de los demás? ¿Qué es lo más importante para ti en una persona? ¿Lealtad o sinceridad? Y dirías siempre la verdad, aunque ello no resulte nada beneficioso a un amigo. ¿Y qué hay de la sinceridad y la caridad? ¿Qué persona tan generosa y solidaria? Perfecto. La verdad que estas partes son bastante... De nuevo nos hemos quedado sin tiempo. Nos veremos pronto. Una cosa que sí que he visto, en este caso muy importante, de el señor que estamos viendo en la pantalla, de AJ Hills, bueno, el tema de... Se está deteriorando su estudio, o sea, no lo entiendo. No sé, es que la sesión ha pasado mucho tiempo, pero me está rayando un montón eso. Miedo, de nuevo, pues, yo qué sé, ¿qué habéis visto vosotros? Yo no he pasado miedo todavía, así que, joder... La coña de Chris pues no ha sido tan coña, o sea, he dicho, joder, ya está aquí, ya había entrado, ya han entrado, ya pensaba que eran varios, he empezado a conspirar en la cabeza flipante, pero he empezado, que tampoco has hecho nada porque es casi todo cinemática. Pero bueno, muy interesante, me está gustando el juego, así que nada, espero continuar pronto con esta serie que tanto me está gustando. Ya sabéis, podéis comentar aquí abajo, dale a like si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal y nos vemos en próximos gameplays. Gameplays de Until Dawn. Hasta luego, hasta la próxima. Llegaremos al amanecer, ya lo veremos.